Vuestras melenas serán la anarquía. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y sobre todo bienvenidas a un nuevo programa de ¿Cómo te quedas? Hoy tenemos a, pues, a un músico célebre, ¿no? De lo que ha dado el panorama musical español, como es Rubén Pozo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Muy bien. A gusto. A gusto. ¿Un tío que te da pereza peinarte alguna vez o...? No, tío. No. No me da pereza. No. ¿Te peinas bien? Me peino bien, tío, pero a lo mejor vengo y me despeina al aire, no sé. Bueno, en marcha. Nuevo trabajo de Rubén Pozo, ¿verdad? En solitario, que ha salido hace muy poquito, ¿verdad? Sí. ¿Estás contento? Sí. Estoy presentándolo por España con toda la banda en garitos de conciertos y nada, la verdad que la respuesta del público está siendo genial y la conexión que hemos pillado la gente de la banda está haciendo que los shows sean toda una celebración, la verdad, estamos disfrutando mucho. ¿Mucha caña? Sí, caña y caricias, no sé, en mis canciones hay de todo, besitos y bofetadas. ¿Por qué elegiste ese título de En Marcha? ¿Te sentías un poco parado? No, que había una canción que se llama En Marcha y de alguna manera siempre se escoge pues un título de los que hay en el disco. Bueno, yo suelo hacer eso y En Marcha me parecía así un título positivo, como de tirar para adelante y no sé, algo positivo sobre todo, la botella medio llena. Nigel Walker, ¿verdad? Es el que produce el disco. ¿No hay ni un pequeño granito de arena de Rubén Pozo a la producción? Sí, hombre, hacer una canción también es estar haciendo producción, ¿no? De alguna manera estás ahí ya también imaginándote el acompañamiento y todo esto, ¿no? Y claro que sí, hombre, hay un poco, pero el grueso en este caso he delegado en Nigel Walker totalmente. Yo me he ocupado de lo mío y él que produzca, que tome las decisiones sobre estructura de canción, sobre un tono, sobre lo que sea y nada. Ha sido un trabajo cojonudo y por mi parte estoy encantada de haberlo hecho con Nayel. Con Pereza, ya verdad, ya os produjo algún disco. Sí. Supongo que sí, si sí, repites sí. Es porque estás a gustísimísimo. Sí. No es un tipo Nayel muy exigente, pero yo en estos momentos necesitaba eso, alguien que me atara ahí un poco a la mesa de sonido y que me hiciera hacer tomas de cada instrumento y no sé, que de alguna manera que me exprimiera bien, ¿no? Yo me quedo con Chatarrero, Rubén. Mira. ¿Cuál es la tuya del disco que más tilín te hace ahora mismo en este momento? Bueno, pues ahora mismo yo creo que La chica de la curva, porque va a ser el próximo vídeo y tal, y estoy justo pues hablando con la gente del equipo, cómo hacer la historia, el vídeo y tal, no sé qué, y bueno, hay que elegir una, pues me quedo con esa. Quiero hablar también un poquito de Pereza, pero lo vamos a dejar un poco más para después. ¿Qué diferencia hay entre Lo que más y En Marcha? Bueno, Lo que más es un disco más macarrón, más espontáneo, más y En Marcha es un disco de sonido más depurado, tiene, no sé, está hecho, está más trabajado, más limados, con menos aristas ahí. En vez de sónicamente más moñas ahí. Lo que más es más macarrón, más a la brava y En Marcha como se lo ha preparado todo ahí, no es tan espontáneo, ha pensado lo que iba a decir, ¿no? Y bueno, por eso cada uno pues en su faceta tiene su encanto. Pegatina te hizo ahí, pues no sé, era el single, ¿no?, más llamativo así de Lo que más. A la gente también le gustaba mucho, hiciste un videoclip muy, muy guay, muy guapo, en un espacio reducido, que te movías muy bien. ¿De aquel disco con cuál te gustaría, o con cuál tienes ahí más tilín de canción?
Pues me gusta mucho Ruku Ruku, por ejemplo. Chavalita, San Valentín, no sé, me gustan todas. Depende del momento del día, te diré una u otra. ¿Dónde suena más ahora Rubén Pozo? ¿En Radio 3 o en Los 40? Ninguno de esos. ¿No? Yo creo que no, no sé. Bueno, en Radio 3 sueno más, la verdad. ¿Ha cambiado un poco ese estilo de hace unos años ahora? ¿Qué estilo? Por ejemplo, con Pereza sí que sonabais mucho en Los 40, ¿verdad? Erais ahí. Yo creo que han cambiado más ellos. No sé, no tengo ni idea. Creo que ahora lo que más importa es que alguien en su casa clique tu canción o tu disco y tenga la experiencia ahí de con tu trabajo, con tu disco, con tu canción. No sé, no creo que cada vez, bueno, cada vez no creo que sea, no sé, la radio no te descubre nada, creo, a día de hoy, más que nada porque sí, ya está todo se dedica conocido, a poner, ¿no? Oldies, no, porque no pone novedades. Uh-huh. Entonces ese punto de hacer al oyente descubrir algo, ¿no? La ilusión de, mira, escuchad esto nuevo, tal, de no sé qué, se ha perdido porque hicieron estudios de mercado y se dieron cuenta de que si lo hacían de esa manera no tenían tantos oyentes. Entonces, pero bueno, cada uno lleva su camino y que lo lleve con alegría. Hablando de 40 también, ¿qué tal preparas la crisis de los 40? Bien, he hecho un análisis y digo, a ver, este tío, ¿en qué año nació, no? Aunque eso... Sí, sí, soy del 75. ¿Estamos ahí ya? Sí, no sé, no... Estás muy bien, ¿eh? Para la edad que tienes. Sí, tú también, tío. A los 30 no tuve crisis, a los 40 me pido no tenerla tampoco. No sé, lo mío es el escenario, las canciones, la furgoneta. Eso no es que te mantenga joven, pero te hace cumplir años de una manera diferente. Bueno, hay más que ver a Mick Jagger, por ejemplo. Sí, hostia, pero ese es un marciano. Eso pasó algo, se cayó en algún tipo de marmita cuando era... Sí, como Obelix, ¿verdad? Pequeño. Y ya tiene poderes infinitos. Yo creo que sí. Bueno, Rubén, estás recorriendo ya presentando el disco. Nosotros te vimos en Huesca, ¿verdad? Sí. Viniste a tocar el anterior proyecto en el 21. Sí. Me decías antes que te moló, ¿no?, la sala. Sí, me gusta mucho el 21 de Huesca. Me parece que está haciendo una labor increíble, difundiendo a las bandas, a los proyectos, a los artistas, a las canciones. Me encanta el tipo que lo lleva, Luis. La verdad que es un sitio increíble y no sé, para mí está haciendo una labor que debería cobrar royalties por parte de los grupos que lleva. Bueno, ¿cómo han cambiado también un poco los conciertos de ahora en solitario, como cuando ibais con Pereza, con Leiva, toda la banda? ¿Es más algo más íntimo? Bueno, pues antes íbamos Leiva y yo juntos y ahora no. Eso básicamente es el principal cambio. Pero vamos, que tampoco hace falta mucho para montar la fiesta. A mí me gusta tocar, estoy enamorado de tocar en directo desde siempre y entonces tampoco, no sé, necesito, lo que sí que necesita alguien que se sube ahí arriba es a un público delante con ganas de pasar la experiencia de la música en directo y todavía, no sé, eso sigue ocurriendo y creo que no hay escenario pequeño, sino artista pequeño. Oye, antes te he preguntado con qué canción te quedabas de estos dos discos en solitario. Sí. Ahora una pregunta más difícil, que es con qué canción se queda Rubén Pozo de Pereza.
Bueno, pues no sé, supongo que con la que da nombre a la banda, ¿no? Por hacer la gracia esa, pues hay una que se llama Pereza, pues con esa. Muy bien. Yo tengo varias por ahí. ¿Te las digo o no? Parece perfecto. ¿Sí? Bueno, la de Pienso en aquella tarde me parece la más emblema para mí de Pereza también. Y no sé, la estrella polar. Y guay. ¿Erais muy animales? ¿Quién era más animal, Leiva o tú? No sé, tío, dímelo tú. No lo sé. Por eso te lo pregunto a ti. Tú sabrás más cositas que pasaban allá en aquella época. No sé, tío, no me acuerdo mucho. Bueno, y por último esto de ¿qué pasó? ¿Qué fue de Pitu el puto amo? Pitu pasó a tocar con Murnil y ahora tengo perdida un poco la pista, la verdad. Estará montando alguna buena. Seguro. Bueno, Rubén, en Argentina se te conoce, no sé, tienes ahí también un público. Quizá ese mercado de Latinoamérica, ¿te gustaría exprimirlo? No me gusta nada la expresión mercado No y mercado, exprimir sino. mercados. Yo no toco para mercados, o sea, yo hago canciones para gente, no sé, mis herramientas de trabajo son los sentimientos, las emociones y yo no entiendo de mercado nada. He ido a Argentina, a Buenos Aires, me ha encantado el rollo, ha sido una experiencia increíble tocando por ahí por los garitos y la respuesta de la gente ha sido impresionante y estoy loco por volver ahí, pero me la suda el mercado Sí, y me lo que refería pueda a la hacer gente de ahí. ahí, de Voy Argentina, ahí claro. porque noto corazón latiendo al ritmo de canciones mías. Me tapas los grillos, me empujas a cantar este estribillo, me quieres destrozar. Rubén, Sí. un artista hace o todo lo que escribe en sus canciones es real. Da igual, tiene que vender la moto y que pase como que es de verdad, no sé, da igual si es de verdad, es mentira, se lo ha inventado, se lo han contado, lo ha vivido, el caso es que la canción luego emocione, ¿no? Me parece que, no sé, el camino da igual. Resultado, si es emocionante, está todo bien. ¿Rockero 100%? No, no, yo persona, y rockero lo dices tú. Yo soy una persona, me gusta la música, tengo mis aficiones, tengo mi trabajo, mi oficio, pero no sé, rockero es como para resumir, ¿no? Pero vaya, antes que rockero soy melómano. No sé, no tengo. Hay como una forma de ser del rockero que yo tampoco comparto del todo, pero vamos, tampoco voy a decir que no. Ahí es como. Es una catalogación así rápida y me parece bien, pero vamos, que si nos ponemos ahí. ¿Eres rockero, rockero? Digo, no. No, bueno, músico. Sí, eso me gusta más. Eso cancionero me gusta más, cancionista. Cancionero. Sí. A la hora de componer, Sí. no sé, ¿cómo compone Rubén Pozo? ¿De noche o de día? Más de noche, porque es Muy de cuando. artista, ¿no? Componer de noche. Sí, no sé. Más de que no te molesta a nadie, vamos. De que ya los teléfonos no suenan y. Los mensajitos, ni hay recados, ni hay historia, ni nadie que viene a casa y está como más tranquilo todo, me encuentro más a mi bola y bolígrafo, cuaderno y guitarra, y esos son mis elementos. ¿Se le conoce otro oficio que no sea músico a Rubén Pozo? Espero que no. No, 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 En la no, no, historia, no. o de Ah, ¿en la chavalillo, historia? sí. Sí, hombre, 11.000, 11.000, ¿Sí? sí. Claro, hombre. No sé, repartidor de pizzas,
pintor de líneas de la carretera, aprendiz en un taller de lámparas de Tiffany's, teleoperador, etcétera, etcétera. Siempre trabajos que a los que podía abandonar en un momento dado si me coincidía con algún concierto y tal, y eran pues trabajos alimenticios y lo que se llama más que un trabajo, un curro, ¿no? De estos que no te duele si no dejas, ¿no? Si no vengo el lunes no pasa nada, ¿no? Sí, y si me echan, pues mira, me buscaré otro y tal. Y por lo menos estoy hablando de casi el siglo pasado, vamos, de finales de los 90 a principios de los 2000. A la hora de colaboraciones, ¿con quién te gustaría hacer una colabo así guay? Sí, no lo sé, la verdad que he colaborado con mucha gente, con gente que me encanta, que son ídolos míos y a los que respeto enormemente y respetaré toda mi vida y no sé, la verdad que creo que ya... ¿Esa espinita te la quitaste o qué? Sí, 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 tengo ahí... Ya lo he hecho, no voy pensando, joder, me gustaría colaborar con tal o con cual, no sé, ahora mismo no se me ocurre, ahí he hecho colaboraciones con las que ya me podría morir a gusto, la verdad. Joaquín Sabina, supongo que una de ellas. Sí, por supuesto, claro, claro. Bueno, en marcha, lo que más salió en 2012, ¿verdad? Sí. En 2015, sí, tres años entre disco y disco es un periodo adecuado. Sí, bueno, me hubiera gustado que hubiera salido un poco antes, pero hubo ahí unos ajustes técnicos que hicieron que hubiera un poco de que saliera con un poco de delay. Pero bueno, está bien. Lo que pasa es que ahora tengo un poco de canciones acumuladas ahí, tengo como un claro, porque mucho stock. El mucho artista stock. Sigue componiendo, ¿verdad? Sí, yo la verdad que ahora estoy, no sé, para En Marcha se me quedaron bastantes canciones fuera porque compuse cantidad y ahora estoy componiendo de nuevo, estoy como abriendo otra vez la caja de los truenos en casa y bueno, a mí ya es que componer es como una cosa que me ayuda a avanzar como persona y no sé, me ayuda a vivir la vida en mí. La vivo a través de la composición de canciones, es como cuando conecto y está sucediendo, está surgiendo la canción y la estoy trabajando, es lo que más me gusta del mundo, es como, no sé, me siento bien viviendo mi vida haciendo canciones, la verdad, es como, me encanta la sensación, no sé. Supongo que tendremos Rubén Pozo para largo. Sí, vamos, no sé, no me encuentro la fecha de caducidad. Eso es un hándicap, ¿no?, de este trabajo tuyo. ¿Cuál? Pues el que llegas a cierta edad y no y eliges si te jubilas o no. Hostia, no sé. B.B. King se acaba de morir, no sé cuántos años tenía. 80 y largos, creo. 80 y 90, no sé. Yo si pudiera elegir morirme encima de un escenario y no sé, y sin jubilación ahí, ¿no? Como ya te he dicho antes, la... Sí. Llorar no es un trabajo componer, o sea, es algo para mí que me ayuda vitalmente, me hace mejor persona componer canciones. Bueno, pues oye Rubén, un placer que nos hayas atendido, esperamos verte pronto por Huesca, por el 21. Sí, por el 21 con Luis, y... un saludo para Luis, eres el mejor, tío. Y oye, que en marcha, que siga en marcha. Opa. En sexta, en la máxima que pueda. Igualmente. ¿Vale? Bien. Venga, tío.